continuación mostraremos cómo generar la baja parcial de un título por cobrar a través de la rutina Totus Recibo. Inicialmente tengo un título de 20,000. Tengo un recibo anticipado de 10,000. Ingresamos a la rutina Totus Recibo. Vamos a dar clic en la opción Nuevo Recibo. Seleccionamos los datos de serie, recibo y cliente. Vamos a dar clic en la opción Extraer títulos. A continuación se muestran los títulos pendientes de cobro de este cliente. Tenemos el título por 20,000 pesos. Vamos a hacer una baja parcial del mismo, por lo cual vamos a editar el cobro. Vamos a pagar solo 10,000. La forma en que aplicaremos este cobro va a ser a través de una parcialidad del recibo anticipado. Vamos a dar clic también en la opción Editar cobro para tomar solo 5,000 pesos. Aquí estaremos realizando una compensación de forma parcial tomando 5,000 del recibo anticipado y aplicando solo a 10,000 de los 20,000 de la totalidad de este título por cobrar. Me están quedando pendientes 5,000, por lo cual voy a agregar una forma de pago. Este pago se realizará en efectivo. Informaré el número, el valor por 5,000 y el banco al cual será aplicado, de donde saldrá el dinero. Bien, este saldo va a ingresar a este banco. Vamos a dar clic en la opción Confirmar. De esta manera vamos a hacer la confirmación. Observe que ya se realizó la actualización del saldo, es decir, voy a pagar a este título por cobrar 10,000, 5,000 a través del recibo anticipado y 5,000 de otra forma de pago. En este momento se grabó el recibo. Vamos a consultar el recibo. Observamos el recibo generado. Y aquí se observa cómo se realizó el cobro de este recibo. Verificamos los títulos, donde podemos observar que para el título NF la leyenda es dado de baja parcialmente y para el caso del recibo todavía me aparece con un saldo pendiente por aplicar que sería de 5,000 pesos.